A ver, máquina. 3 de café, 2 de azúcar. Gracias. Pues, como yo nunca he visto a Amanda así como con uniforme y con botas, pues decidí quitarme eso. Tenías que haberte quitado todo, Florecita. No empecemos, ¿sí, máquina? Calmadito. No, pues como estamos jugando a un juego de roles, ¿cierto? Yo gerente, tú la asistente, hay que hacer muy bien la tarea. Entonces, yo pues, pico al que manda, ¿cierto? Porque un café sin beso no sabe igual. A ver, máquina, ¿cómo así? No me diga que esos dos tienen algo que yo no sé. No, Florecita, no me estás malinterpretando. No. Lo que pasa es que en mi gerencia, ¿cierto? La asistente le hace el mantenimiento al gerente. Es eso. Nada más. Bueno, entonces bájese de esa silla y de la nube, máquina, porque es que resulta que esta asistente, no sé, puede armar un escándalo y que este sea su primer y último día, ¿no? Se puede retirar y cerrarme la puerta al salir. Tú eres mi amigo fiel, el que nunca me abandona, el que siempre estará ahí para estos momentos de crisis. Ok, perfecto. Adiós. Florencia, ¿qué está haciendo? Pues ayudando, ¿no ve que es que la gente en esta empresa se la tomó de ruana? ¿Cómo así? Pues no ve, Amanda no está, Rodrigo no está y mire la hora que llega usted. Doctora, lo que hice y toca seguir haciendo, porque usted se imagina donde uno de estos personajes se le acerque es que para ser accionista o inversionista. Voy aprendiendo, ¿sí o qué? Muy rápido. Me tiene gratamente sorprendida. Tanto que estoy pensando en contratarlo para mis próximas reuniones. Bueno, eso suena bien. Ahora, todo lo que dije es absolutamente verdad. Y yo sé que a las cosas hay que meterle cabeza, pero también, como dice el poema, táctica y estrategia. Hasta en el amor se necesita eso, ¿no? Es Juliana. Dale tranquila, mi amor, yo aquí sigo pescando. Táctica y estrategia. Hola, Juliana, ¿cómo va todo por allá? Nata, la verdad, no tan bien. Es que me pidieron un informe que no sé ni de dónde sacarlo ni de dónde inventármelo, porque Gutiérrez, el de la junta directiva, me pidió que le entregara a todos los de la junta un informe que dijera las proyecciones de los nuevos productos que ha sacado la empresa este mes. ¿Para hoy? Pues sí, así fuese al final de la tarde, pero para hoy. ¿Y Rodrigo no ha llegado? No. Llámalo al celular. Ya lo llamé. Y cada contestador lo tiene apagado. ¿Y Amanda? No contesta. No, pero qué edita. ¿No quieres mejor que le diga a Gutiérrez que le entregamos el informe mañana? No es momento para hacer esperar a la junta. Ponme atención y es todo lo que te diga, ¿sí? Dime. Entra al computador de Amanda. Aquí estoy. Ahí en el escritorio debe haber una carpeta que se llame junta directiva. Aquí está, ¿listo? Ahí tiene que haber un archivo que se llame informe de ventas actualizado. ¿Listo? Revísalo bien, que los nombres estén correctos, que las fechas coincidan. Saca 3 copias y se las entregas. Vale, perfecto. Gracias, Juli. Yo voy a tratar de ubicar a Rodrigo. Vale, un beso. No. Juliana tiene que entregar un informe muy importante y está sola. Ni Rodrigo ni Amanda aparecen. Bueno, pero pues Julianita es muy pila. Ella se sabe defender sola, ¿no? ¿Cómo vas? Hola. ¿Qué haces aquí? Déjeme felicitarla, doctora. Realmente tiene un excelente gerente y un brillante futuro esposo. Bueno, yo le he dicho a ella que es un 2x1 que se ganó la lotería y no quiere creer. No se lo acepto tan seguido porque hablando de estrategias no conviene mucho en las relaciones. Bueno, si usted lo dice. ¿Ya probaron los pasabocas? No. Les recomiendo mucho que tomen energía, porque la próxima charla que viene
No creo que nos tenga mucho tiempo despiertos. Bueno, gracias. Permiso. Vale, Ramírez. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Martín, ¿qué está haciendo? No, señora. Rodrigo, o en su defecto, mi amor, o cariñito, o bizcochito, cualquier cosita de esas, porque estoy convenciendo a este señor de que somos una pareja inigualable, irreemplazable y muy cariñosa. Esto es de él, ¿cierto? ¿Familiar de Amanda Tellis? Sí, señor, soy yo. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo está ella? Ella está bien. Ella es estable, está bien. Pero lamento informarle que ella perdió el bebé. ¿Y puedo verla? Claro que sí. Ya le avisamos. Bueno. Quería revisar unos ejercicios, pues, que te había dejado antes de la clase de esta tarde. Sí, pero pues lo podíamos haber hecho por correo, ¿no? Sí, lo que pasa es que estaba cerca de la empresa, pero pues si quieres no vuelvo a pasar antes. No, todo bien. Lo que pasa es que realmente tengo mucho trabajo y de hecho no creo que podamos vernos hoy. Ah, ok. Bueno, entonces hagamos una cosa. Reviso los ejercicios que te dejé y te mando unos nuevos por correo, así como me dijiste. ¿Listo? Gracias. Gracias. Oye, igual vas a tener que almorzar, ¿no? Ya es hora. Sí, pero no creo que tenga mucho tiempo. Pues busquemos un sitio cerca y yo te invito, no hay problema. Yo creo que está... Oye. Quería darte las gracias. ¿Necesitas algo? No, pues... Necesitaba, pero cuando te desocupes. A ver, ¿qué es lo que pasa entre ustedes dos? Nada, nada. Pues a veces uno no se entiende con la gente, entonces es mejor tomar distancia. Pero ya que lo preguntas, ¿sí pasa algo entre ustedes dos, no? ¿Sabes qué? Yo creo que no me da tiempo lo del almuerzo, lo dejamos para otro momento, ¿sí? Bueno, vale. ¿Dulces Toledo? Ay, Noelita. Va a tener que seguir viniendo a las clases. Y no se preocupe por la plata porque yo no le voy a cobrar porque usted de la casa, mamita. Va a ver que se va a sentir como renovada. Tengo que sacar ese tiempo para venir. Mija. ¿Su merced está peleando con su papá? ¿Y cuándo no? ¿Y de quién fue la culpa? Esta vez la culpa fue de él. Ay, Dios mío. Me lo sospechaba. Me lo sospechaba porque es que el Pepe... Está muy misterioso y últimamente se está metiendo con una gentuza que ni le digo yo. ¿Cómo así? ¿Con cuál gente? No, pues gente que va a la tienda, que en realidad no son santos de mi devoción. Señora Isabel, ¿yo le puedo preguntar una cosa? Claro, pregunte. Si quiere me responde, si no quiere no se preocupe. Mira, eso sí lo tengo claro. Usted y mi papá están juntos... ¿Tienen algo? ¿Juntos? ¿Juntos? Como pareja, como novios, como usted lo quiera llamar, pero juntos. Ay, no, mamita, ¿cómo se le ocurre? Su merced sí es bien chistosa. ¿Qué tal si como vecinos casi nos sacamos los ojos? ¿Qué tal de otra manera? ¿Y eso por qué me lo preguntó? ¿Él le dijo algo? No, mi papá que me va a andar diciendo nada. Si toca sacarle cualquier palabra con ganzúa, me va a contar algo así. Pues claro, él es así. No, usted no tiene que confirmarme nada, señora Isabel, pero yo estoy segura que tiene una amiguita escondida. Es que le anda arrastrando el ala a alguien, estoy segura. ¿Quién lo ve, no? Metido ahí en la tienda, atendiendo. Uy, viejo sinvergüenza, ¿no? El que menos corre vuela. Hay mucha prudencia, señora Isabel. No le vaya a decir que yo ando hablando de esto con usted porque ahí sí me mata. No, mija. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y usted... ¿Por qué piensa que él tiene a alguien, ah? Es que lo encontré cual quinceañero escribiendo carticas. Y tienen que ser de amor, porque entonces, ¿por qué no me las dejó leer? ¿A usted le ha mandado algo? No, mamita, ni saludes cuando estoy enferma. Ay, usted me dijo cartas, ¿no? Ay, sí, ¿usted sabe a quién le está mandando eso? Ya sé. El viejo está enredado con la sinvergüenza de la Rosa.
¿Con la abuela de Lucas? ¡Claro! Me los encontré anoche en su casa, bien entrada la noche, y él estaba todo misterioso y apenas llegué, escondió una carta. ¿En la casa? O sea, ¿ya la metió a la casa y no me ha contado? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? No, no hay derecho, de verdad, Noelia. Claro, así le paga el diablo a quien bien le sirve. Y yo pendiente, llevándole la comidita al señor. Es el colmo que ande aquí recateando comida y arrastrándole el ala a esa señora, ¿ah? No, ¿pero qué le está pasando? Se volvió cara dura después de viejo. Mire, doña Teresa, la verdad es que, no sé, es una cantidad de exámenes que me mandó el señor y yo creo, la verdad, que yo no tengo así nada como grave. Es tal vez, no sé, la edad, las preocupaciones que le pasan a uno cuenta de cobre. No, señora Rosa. Usted algo tiene que tener, mire, no es normal esos soponcios que le dan, no, eso no es ni la edad, ni nada, no tiene nada que ver con esos achaques, no, señor. Sí, pero es que él tampoco me dijo que fuera algo así como grave. Que, no, pues seguramente después le van a decir que es el estrés, porque es que cuando la iglesia no sabe algo, inmediatamente dice que son misterios divinos. Lo mismo ahora los médicos, cuando no saben descifrar la enfermedad, dicen disque estrés. ¿No le dijo eso? Sí, él me nombró algo así. Ay, se lo dije, Rosa, se lo dije. Bueno, él dice que tengo que pues hacerme los controles y tomarme ese mundo de pepas que me mandó que usted viera. Pues póngase las pilas, Rosita. Tómese sus pepas. No sea que Elena. Elena. Elenita, ¿cómo le va? Rosa la estaba buscando. Sí, es que Rosa tuvo que hacer fila toda la mañana y ni modo de irse porque ay, tú sabes cómo son esos condenados de los servicios públicos. Eso no les importa cortarle a uno el agua y que uno tenga que bañarse a poncherazo limpio. ¿Nos dejas solas? Sí. Permiso. Ay, limpio. Ay, casi no puedo con el limpio. Ay, esa hermana mía. Teresa, te estoy viendo. No, ya me iba, es que se me engarzó el pantalón aquí. Siempre. ¿Le puedo entregar la carta? Sí, sí, en la mano del... ¿Y qué dijo? Pues yo le entregué la carta a don Pepe. No diga ese nombre aquí. Sí, perdón. Rosa, muchas gracias. No, señora, para lo que sea, cuente conmigo. Lo único que le pido de ahora en adelante es discreción y que nadie sepa nada de esto. Claro que sí, no se preocupe. Rosita, ¿me da un café, por favor? Claro, con mucho gusto. Allá. Gracias. Ah, Lucas, ¿cómo le va? Lo estaba buscando. Sí, ¿cómo para qué? Quería hablar con usted. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo no sé si quiero escucharlo. Venga, ¿sabe? Yo no sé qué relación tenga con Juliana. La conozco hace poco, pero sé que es una buena niña. Hermano, haga las cosas bien con ella, ¿sí? Solo es eso. ¿Usted quién se cree para darme instrucciones? ¿Ah? Soy una persona que lo conoce hace mucho tiempo y sé perfectamente bien que si se lo propone puede ser una lacra. Usted no tiene idea quién soy yo, así que por favor, no comience a hablar de mi vida como si supiera y váyase. ¿Sabe responderle a la gente que hace algo por usted? ¿Sabe lo que es la lealtad, Lucas? Sí, sabe que sé muy bien lo que es la lealtad, solo que soy leal con la gente que me interesa, con la que se lo merece. Y no me diga que tengo que dejarle claro en qué costal está metido usted. Pues espero que Juliana le interese, porque tiene los ojos puestos encima suyo. Cuídela. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo creo que todo ese discursito del hombre protector es porque el que la quiere cuidar es otro. Perdón. De este modo, damos por terminada nuestra 12ª convención empresarial. Espero poder contar con la presencia de todos ustedes el próximo año. Fue un encuentro muy fructífero, donde esperamos haber cumplido todas las expectativas de ustedes. No sin antes agradecer, por supuesto, a la gran familia de Dulces Toledo, de la mano de la doctora Natalia Toledo, y a su brillante gerente, el doctor Rodrigo Amador. Quiero pedir un aplauso para él, por favor. Perdón, don Rodrigo, ¿me acompaña, por favor? Ah, claro. Disculpe. Ya vengo, doctora. Ay, doctora, permiso. Bueno, pienso que todo salió de mil maravillas. Usted debe estar más que satisfecha, ¿verdad? Esa mala imagen que tenía la empresa ya es algo del pasado.
Y créame que hablé con un par de personas muy influyentes y ya miran la compañía con otros ojos. Yo la verdad estoy muy contenta. Se cumplió el objetivo. Sí, qué bien. Esa era la idea, ¿no? Yo realmente estoy muy impresionado, doctora. El carisma del doctor Rodrigo es impresionante y una persona, gracias, una persona tan talentosa, tan preparada, con un doctorado en el extranjero, mire la humildad, mire cómo habla con la gente, cómo comparte con ellos. Tiene los pies en la tierra todavía. Sí, es un hombre maravilloso. Y me alegra que usted y los demás se hayan dado cuenta. No, era inevitable, doctora. Ay, mamita, mire el regalito que dejaron ahí en la puerta y sin tarjeta. Buenas, buenas. No sabía que no estaba sola. Así es que tiene que quedar el tomatico, ¿cierto, señora Isabel, en cuadritos? Sí, mamita, bien picadito. Ahora lo voy a sofreír y va a ver que esa salsa queda deliciosa. De manera que vamos a preparar lasaña boloñesa, que ese olorcito llame a toda la cuadra, ¿ah? Mamita, ¿usted escuchó algo? No, como el viento, ¿no? Está soplando como fuerte. Uy, sí, parece que va a caer un aguacero terrible, ¿no? Sí, eso parece. ¿Y a ustedes dos qué les pasa? Mire, Pepe, ahí está la puerta. Bien puede irse por ahí corriendo detrás de la rosa esa, ¿oyó? ¿Qué? Ay, no se haga el desentendido, papá. Nosotras dos ya sabemos que usted anda arrastrándole el ala a la señora esa. ¿Por qué no va a que ella le prepare comida? Sí, ya que le lave la ropa y le quite las manchas y le dé tintico también, sí, mijito, y le aguante todos sus berrinches. ¿Y ustedes dos es que están locas? ¿Cómo van a meter a la pobre señora en chismes? Eso le pasa por no decir las cosas de frente. Le toca a uno atar cabos y sacar sus propias conclusiones. ¿Cuáles conclusiones ni qué atar cabos? Yo no sé qué vine a hacer acá, ¿ah? ¿Sabe a qué vino? A lavar sus culpas, sí, porque por andar detrás de una vieja que no le conviene, descuidó su hija, su tienda y quién sabe qué más cosas, ¿oyó? ¿Lavar culpa? ¿Cuál culpa, amiga? ¿Qué? ¿De qué? ¡Me largo de esta casa! ¡Huya, cobarde! ¡Me voy! Sí, se va, ¿cierto, papá? Porque no es capaz de aceptar las cosas. Y definitivamente, mijita, el que nada debe, nada teme. Y la verdad duele, le dolió, pero es que no hay derecho que por andar a las naguas de una vieja la descuide a usted y descuide las cosas que son importantes, ¿no? Que vaya y le prepare comida a esa señora. Bien dicho, mamita. Trata de descansar un poquito. Todo va a estar bien. Duerme y yo me quedo aquí contigo, ¿bueno? Descansa. Menos mal me llamó. Necesito que hablemos de unos temas. ¿Cuándo vuelve de su viaje? No viajé, por eso lo estoy llamando. Ah, bueno, entonces vengo a la oficina y hablamos. No puedo. Escúcheme bien. En este momento estoy con Amanda, pero le dije a Natalia que estaba con usted, que usted tenía un problema gravísimo de vida o muerte. Yo sé que no se van a encontrar, pero si llegado el caso, si llegara a pasar, necesito que me cubra, es claro. Usted se va a meter en un problema bien grande por esa mujer. Ay, no moleste, hombre. Dedíquese a hacer lo que le pedí, que de pensar me encargo yo, ¿es claro? ¿Problemas? Natalia, que no para de llamar. Pero hoy lo único importante eres tú. Mi doctora, muchísimas gracias. Un placer conocerla, de verdad, doctora. Permiso. Disculpen y felicitaciones por todas las gestiones. Bueno, valió la pena arriesgarme, ¿cierto? Otra vez me salvó. Martín, ¿cuántas se ha tomado? Doctora, ya varias. Sí, varias, por supuesto. Sí, pero doctora, de verdad, es que usted me veía sentado en la palabra y lo que usted quiera, pero yo estoy temblando todavía, tengo nervios, estoy ansioso, ¿sí me ve? El único problemita es que por ser tan buen gerente, ahora no va a poder manejar. Bueno, pues eso sí tienes razón,
De todas formas, es que yo estoy como en un sueño hecho realidad, doctora, de verdad, se lo juro. Yo acá con toda esta gente, es que todos preparados y como todos llenos de billete y toda la vaina, enseñándoles a manejar su empresa. Pues la verdad es que hoy todos aprendimos que para lograr que una empresa crezca, no es suficiente con estrategias y cuentas. Pues no, si no se tiene eso que a usted le sobra. Es la pasión con la que hace las cosas. Bueno, eso sonó bonito. Brindis por eso. Bueno, pues nos tocó quedarnos. Pero, doctora, si quiere yo me duermo un ratico y me pide un caldito potecudo no, y... No, Martín. Tranquilo que ya usted hizo mucho por mí hoy. Pero se lo juro, doctora, yo duermo en el carro un ratico y ya se me pasa. Que no hay problema. Además, Rodrigo había reservado una habitación, yo pido otra para usted y ya está. Bueno, ¿y será que puede pedir una con cama doble para que este polifacético conductor pueda descansar? Brinde conmigo. Salud. Salud. Entra. Hola, ma. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el cole? No le vas a contar, ¿no? ¿Qué pasó? Le pegó un niño en el colegio. ¿Cómo así? Sí, es que como ahora se las está dando de desobediente y de altanero. Al comienzo yo me defendí. A ver, ya hablamos del tema y ya sabes qué pasa si se repite, ¿no? Ve y te cambias esto. Ve y cámbiate el uniforme. Sí, señor. Y soy yo, ahorita hablamos, ¿no? Vea, Gabriela, al niño hay que ponerle mano firme. Está muy rebelde. Sí, pero es que es normal. Es normal, Julián. Mire, él nos ha visto pelear. Lo vio usted empacar esa maleta y eso les afecta a los niños. Pero bueno, a mí me alegra mucho que esté aquí porque yo sé que eso le va a hacer bien a él. Ay, venga. Yo ya tomé una decisión, Gabriela. Yo no la voy a cambiar. Yo ya firmé papeles, ya tengo un apartamento. Y hoy mismo me voy a pasar. No. Sí. No, Julián, sí. No. ¿Pero por qué no? ¿Cómo se va a ir hoy? No, mire, el niño está mal, lo necesita y yo también. Acabamos de pasar por lo que yo pasé y esta familia se está destruyendo. Julián, por favor, no, por favor. Vea, Gabriela. Julián, por favor, sí. Usted sabe muy bien que yo le metí el hombro a esto hasta el final, ¿sí? Pero esto dejó de ser la familia que era, Gabriela. Sobre todo cuando me di cuenta que usted era una mentira. No. ¿Sí? Así que yo le voy a pedir un favor, de verdad. Acepte las consecuencias de lo que hizo. Así como yo ya acepté que esto está muerto. De verdad, esto se murió. No está muerto. Y para siempre, Gabriela, no, sí. No, por favor, pero... Sí, sí, sí. Aquí están todas las consignaciones y los recibos sellados. Gracias. Bueno, yo ya me voy. Bueno, buenas noches. Oye, no te pude dar las gracias por lo de mi abuela. No, tienes por qué agradecerme. No, pues cómo no, la acompañaste toda la mañana. ¿Nos vamos? Ya te tienes que ir, tu novio te está esperando. Sí. Ay, es que ya está como tarde, ¿no, mi amor? Pues ya es suficiente por hoy. ¿Nos podemos ir o le tenemos que pedir permiso? No me tienen que pedir permiso. Más bien, gracias por las horas extra que hicieron. De nada. ¿Y tú no sales? No, todavía no. Yo pensé que te habías arrepentido, como no te llevaste la maleta. Hijo, me quedé un día más, pues, porque tu madrecita está enferma. ¿Sí? Mira, aunque no tiene nada de malo echarse para atrás en algunas cosas y arrepentirse, pues... Este no es mi caso. Creo que ella estaba ilusionada. Hace rato que no compraba flores y hacía cosas especiales. Yo entiendo eso, pero es que uno tiene que empezar a respetar y aceptar las decisiones de los demás. Así no le gustan a uno. Ella quería lograr que tú te arrepintieras. Y yo también. A ti ahorita te queda muy complicado entender muchas cosas. ¿Sí? Pero vas a ver que tú ya no vas a estar más en la mitad de los dos, escuchando tanta peleadera. ¿Sí me entiendes? Vas a ver que con los días tu mamá va a estar más tranquila. Todos vamos a estar mucho mejor. Y lo mejor de todo es que tú y yo vamos a aprovechar muchísimo más el tiempo. ¿A ti te gustaría ver a mi mamá con un novio? Pues si es una persona que la quiera, la respete y sobre todo te quiera a ti, me pondría.
pondría hasta contento. ¿Tú no? No, ni verla a ella con un señor, ni a ti con una novia. Apenas estoy intentando aceptar que ya no van a vivir juntos. Pero verlos con otras personas, sí que no. Bueno, entonces tú lo has dicho, vamos a ir poco a poco, ¿sí? Tú ahorita lo único que tienes que entender es que las cosas entre los dos van a seguir igualíticas. Del otro temita hablamos luego. ¿Eso quiere decir que tú tienes una amiguita como dice mi mamá? Eso quiere decir que las personas tienen todo el derecho en volverse a enamorar. ¿Sí me entiendes? Pero ese temita hablamos después. Ahora, te metes en esa cama que mañana hay que madrugar y te recojo muy temprano y te necesito listo. ¿Tú me vas a seguir llevando al colegio? Dame la mano. Siempre, todos los santos días, yo no te voy a faltar a mi palabra, es lo más importante que yo tengo. A ver, enana, siempre vamos a ser amigos, ¿cómo así? A dormir, pues. Yo no sé qué le pasó hoy a todo el mundo en la empresa, pero es que le estaban sacando el cuerpo al trabajo. Don Rodrigo, Amanda, hasta la doctora Natalia. Y para rematar, llega después la Gomela y con ínfulas a reemplazar a la gente. Ay, pero no me la habrá tratado mal, mi amor. Mano, no, señora, es que ella sabe que conmigo es a otro precio. Por más de que sea una de las dueñas, yo no le agacho la cabeza, ¿qué tal? ¿Y quién es la Gomela? Ah, pues la más chiquita de las Toledo, mi hija. La rana platanera esa de la Juliana. Mamita, ¿y Máquina se quedó allá en la fábrica? No, sí, cuando yo iba saliendo yo vi que agarró para el bar del Terco. Ay, Dios mío, ese muchacho a gastarse lo que no tiene. Ay, no, señora Isabel, pero usted ya adoptó uno muy grande, ¿no le parece? Ya con estos dos que tiene acá en la casa es suficiente, ¿o no? Mamita, yo sé que estos dos son mis hijos, pero es que yo no puedo botar a ese muchacho a la calle. No, yo sí estoy de acuerdo con Noelia. ¿Qué tal? Es que él ya está muy viejo y muy grande como para poder resolver sus problemas. Yo creo que deberíamos hablar con él y decirle que vaya buscando para dónde irse, porque es que si no se nos va a instalar acá. Pero si son solo un par de días, mamita, usted sabe. Parece que no conoce a Máquina, con él pueden ser meses, años. No. Mejor dicho, yo me voy a cambiar porque es que si no llega y yo me siento vigilada. ¿Y a qué hora llega Martín, señora Isabel? Ay, Dios mío, que no se me haya pegado el platanito. A ver. ¿Y usted por qué me está como cambiando el tema? ¿Acaso qué pasa con su hijo? ¿Dónde está? Nada, mija. Martín, pues, salió de viaje. ¿De viaje? Pero él a mí no me dijo que se iba de viaje. ¿Para dónde? ¿Y con quién? Pues con la doctora, pero no se preocupe que no demora en llegar. Vuelven hoy mismo. ¿Qué tal el negociazo de la hotelería, ah? Un sitio tan grande y ni una habitación disponible, deberíamos montar uno, doctora. ¿Qué tal el billete? ¿Y se deben hacer? Ya, el propio. El de verdad. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien. Todo se terminó hace un rato. Qué bien. Aquí todo está mejor. Mi primo está más tranquilo. Es que se metió en un lío de faldas. ¿En serio? ¿Y muy grave? Pues, mujeres, tú sabes, nosotros perdemos la cabeza por ustedes, ¿no? Pero bueno, cuéntame lo importante. ¿Hablaste con Ramírez? Sí, sí, claro que sí. La verdad es una historia larga, pero lo importante es que salimos bien librados. Todos los ejecutivos se fueron muy contentos con todo lo que se dijo y se explicó de la empresa. Muy bien, mi amor. Yo sabía que podías capotear esto sola. Sí, sabes que al final todo pasó como tenía que ser y salió perfecto. Debes estar rendida, me imagino. Sí, oye, ¿sabes algo de Amanda? La he tratado de llamar, pero no me contesta. ¿Estará bien? No tengo ni idea, mi amor, porque no he podido ir a la empresa. Pero hablamos después con calma, ¿sí? Me llamas cuando estés en la casa. Adiós, mi amor. No, lo que pasa... Aló. Aló. ¿Todo bien? Sí, pero estaba como de afán. Solo alcancé a decirle que todo salió bien. Disculpe la demora, señora. ¿Ya podemos pasar a la habitación? No tenemos habitaciones adicionales disponibles. Ya revisé en el sistema y ningún huésped salió hoy del hotel. La única es la habitación que ustedes ya habían reservado. Bueno. Pues nada que hacer. Qué pena con Gracias. Ustedes. No se preocupen. Discúlpenos. No, no, tranquilo. Lo bueno es que por lo menos es una suite y yo espero que sea grande. No, lo bueno, mi amor, es que vamos a estar como juntitos toda la noche. Irnos hasta ahora y con los tragos que tiene encima no es una opción. Pero yo estoy tranquilísimo, doctora. Además, si es para buscar alguna salida, alguna alternativa, ya se dio cuenta, yo soy un experto.
diga nomás qué hay que hacer. Álvarez. Álvarez, ¿está por ahí? Me asustaste. ¿Qué estás haciendo acá? Pues vine a ayudarte. ¿Tú puedes creer que renunció al trabajo para no meterme en problemas con nadie, ni él con su familia? Yo no lo puedo creer. Yo sabía, mi amor, yo sabía. Ahora sí me caso. Sí, ¿cómo no? Tú desde antes ya venías derretida. Sí. Igual tú tenías razón, tía. Él no iba a dejar todo botado así como así, sin razón aparente, y menos después de todo lo que ha pasado. ¿Qué a propósito, jovencita? Usted no me ha contado el detalle en sí. Hable a ver. Ok. Besito va, besito viene, confesión, una que otra. Ay, 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 ay. Qué dicha, mi amor, que te avispaste y te animaste, porque si no lo hubieras hecho tú, yo sí hubiera sido capaz de darle a ese pobre muchacho lo que no le daban en su casa. ¿Sí? Ahí. Mi amor, mira, aprovecho para decirte que ahora tienes que cambiar un poco, tienes que dejar de ser tan consentida, tienes que dejar de armarle escenas de celos sin fundamento, porque ahora ustedes ya no son el conductor y la niña consentida. Ustedes ahora son una pareja. ¡Ay, madre mía! Y a propósito de madre, ¿qué diría tu mamá cuando sepa las buenas nuevas de Juliancito? Pues si a la madre le preguntan, ella se puede enterar ya mismo. Cuéntenme, ¿qué pasa con Julián? Julián no va a trabajar más como conductor en esta casa. ¿Por qué? Porque le salió una oportunidad en la planta, en la fábrica, y decidió aprovecharla, ¿ves? ¿Así de buenas a primeras? Pues sí, porque pues como las oportunidades las pintan calvas. Claro, y hay que cogerlas así en el aire. Sí. Bueno, sí. Pues si eso lo hace feliz, está bien. Pero la verdad me da una lástima perderlo como conductor. Es tan bueno, es excelente. Sí, eso entre otras tantas cualidades que tiene el muchacho. Pues sí, a mí me parece un señor serio, educado, buena persona. Buen mozo, corpulento, atlético. Porque yo lo he visto sin camisa. ¡Teresa! Mejor dicho, ay, lo que yo diera para que Juliancito regresara a esta familia. Ajá. No entiendo por qué te regresaste para ayudarme. Pues porque tú ayudaste a mi abuela y me pareció lo justo. Sí, pero yo no lo hice con la intención de que tú me devolvieras el favor. Yo sé, y no vine a hablar de eso. Porque no más bien nos ponemos a trabajar, que a cuatro manos rinde más. Pues no sé por dónde empezar. Yo estoy revisando los números y las fechas. Si quieres, me los dictas y yo los reviso acá. Ok, ¿y estas son las que ya pasaste? No, esas son las que me faltan y esa. Y todavía insisto en ayudarte. Aquí podrías amanecer. Podemos amanecer. Falta mucho. Más bien, piénsalo bien, que todavía puedes arrepentirte e ir a tomarte un traguito con tu novia. 70.500.000. 25 de marzo. Y más bien, por favor, escribe rápido para ver si podemos parar a tomarnos un tinto. Thank you.
Bueno, mañana tengo que ir a comprar unos materiales para pintar y después tengo que hacer unas vueltas en la mañana. Óyeme, ¿y si te acompaño? ¿Tú no tienes que trabajar? Sí, pero yo puedo pedir el día libre o puedo llegar más tarde. No sé, es que hace rato no salimos solas. Sí, ¿no? Lo que no me explico es por qué ese arrebato. No, pero ¿tú no crees que a veces es necesario que las chicas salgan? Sí, claro, es necesario que las chicas salgan. Pero si salimos, me cuentas qué es lo que te tiene tan feliz. Pero eso sí, no me salgas con la excusa de que la empresa, porque hace unos días estabas echando chispas por las diferencias con tu hermana. No solamente es la empresa, ma. ¿No? ¿Entonces? A ver, es que se trata de... sentirse querido, de sentirme importante, ¿ves? ¿Es quién te hace sentir importante? ¿Quién es Verónica? Ay, ma, cuando estemos afuera te cuento, ¿sí? Es que me pongo a pensar, ¿y quién puede ser el que logra que mi hija Verónica cambie su genio, su ánimo y su disposición en cuestión de minutos? Ok, mira, yo tengo una verdad que te quiero compartir. Pero yo sé, estoy casi segura que no te va a gustar mucho lo que vas a oír, pero es que no te quiero volver a esconder ni a inventar nada nunca más. Y yo tampoco quiero que lo hagas. Quiero que me cuentes. ¿Te escucho? Es Julián. ¿Rodrigo? Aquí estoy, ven. Mi bebé. Tranquila. Estoy contigo. No estás sola en esto. Bueno. Bueno, esta es la suite. Cualquier cosa que necesiten, marca el 9 y se comunican con la recepción. Bueno, muchas gracias. Está chévere. Vea, amigo. Muchas gracias. Un solo cuarto. Una sola cama. Se nos complicó la carrera, doctora. ¡Qué chiste tan malo! ¿Tú estás enamorada de Julián, el conductor, el papá de Betico, el niñito? Ay, ¡qué chiste tan de mal gusto, no, Verónica! No, es que no es ningún chiste. Yo te estoy hablando en serio. ¿Qué es lo que me estás lo diciendo? Lo que te estoy diciendo es que estoy intentando contarte, compartirte algo que me está pasando en este momento en la vida y no puedo. ¿Así de simple? Así de simple es que todas las mujeres de esta casa siempre se meten con el hombre equivocado. ¿Dónde cayó esta maldición? ¿Por qué? Ay, Dios mío, cálmate, por favor. ¿De qué estás hablando, mamá? La única que me está haciendo reír a mí con sus comentarios trasnochados y salidos de lugar eres tú. Verónica. Pero es que qué maldición y qué nada. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que todas las mujeres de esta casa se enamoran del primer aparecido. ¿Dónde quedó la educación? ¿Dónde quedó las aspiraciones? ¿Todo lo que les he dado? ¿Dónde? Ay, no, no, no. Ven, ¿sabes qué? Yo no tenía ni idea que en la universidad había una materia donde le enseñaran a sus alumnas cómo se consigue un marido distinguido, Ala. Tú sabes perfectamente bien de qué estoy hablando. Pues sí, pero hace 5 minutos la que estaba hablando maravillas de Julián eras tú. ¡Como empleado! No como un candidato para una hija mía. El problema, Camila, es que yo estoy equivocada por pensar que yo te puedo contar y confiar mis cosas a ti, pero ya veo que no se puede. Tú estás desubicada. No tienes la menor idea qué es lo que quieres hacer en la vida. No voy a tomar en serio semejante bobada. ¡Me muero de la risa! Ay, mamá, por favor. ¿Por favor qué? ¡Piensa!
Piensa, hija. Piensa muy bien. ¿Qué es lo que estás tratando de tapar con esta bobada? No estoy tapando ni que nada. Yo no estoy tratando de tapar nada. Al contrario, mamá. Tú, lo único que estás tratando de hacer es darle sentido a tu día, a tu vida. Pero estás muy equivocada porque no es por ahí. Piensa, mija. Fin de la conversación. ¿Cuál conversación? A esto no se le puede llamar ninguna conversación. Pues, doctora, a mí la verdad me da pena con usted, pero yo me muevo en la noche y de pronto hoy la empujo y se me cae al suelo. Yo más bien, vea, ¿yo cojo esta silla? No, no. Va, bueno, pues entonces yo pongo la cabeza a sus pies y me acomodo. No. ¿Hacia el mismo lado? Ni hacia el mismo lado ni en la misma cama, ¿cómo se le ocurre? Bueno, pues yo no ronco, doctora. Martín. Bueno, ya, yo sabía que tanta dicha no. Ya, y estoy molestando además. Yo no tengo sueño, yo me quedo despierto acá, le cuido el sueñito, si ronca le toco la cejita y... No, Martín, tampoco. Entonces, ¿qué, doctora? Póngase de acuerdo porque es que... ¿Cómo quiere que me ponga de acuerdo? Mire cómo terminamos. Yo no entiendo por qué nos tiene que pasar esto. Bueno, pues no le ponga tanto color a la vaina y ya. Aquí vamos a arreglar el problemita y miramos cómo hacemos. Ah, o es que le da miedo que alguien... No me da miedo. ¿Vergüenza? ¿Abro? Pues, ¿quién? ¡Siga! Hay que abrir, Martín. Sí. Ah, venga, ¿qué hubo? Doctores, aquí les envían esto. Pero nosotros no pedimos nada. ¿Cortesía al señor Ramírez? Ah, bueno, pues venga. Bien buena gente el amigo Jimmy, ¿no? Así. Bueno, pues no los molesto más. Que descansen. Vale, vale. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Tenemos dos copitas, por lo menos, porque ¿qué tal nos hubieran traído una y si no otros chupando de una? Martín, no juegue conmigo, que esto es en serio. Doctora, ¿no se ha preguntado que de pronto el que está jugando con nosotros es el destino? ¿Quieres que te pida algo de comer? ¿O quieres que te haga algo, un sándwich, una ensalada, un café? No, no tengo hambre. Tienes que reponerte. Tenemos que darnos un tiempo. Pero cuando ya todo esto haya pasado, cuando tengamos todo lo que queremos tener, tú y yo vamos a tener un hijo. Te lo aseguro. ¿Tú por qué? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no saliste corriendo a buscar a Natalia? Porque aunque no lo creas, ya me había resignado a la idea de ser papá. Es más, estaba ilusionado con eso. No eras la única que quería un niño. Y porque si en este momento estoy firme con alguien,